La verdad ya no me acuerdo cuándo lo conocí. No sé cuándo nos conocimos. Yo creo que tiene que haber tenido que ver con con el sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica. Él era una gente muy politizada. Ya nos conocíamos desde antes y nos habíamos visto y nos tratábamos en las asambleas de la sección de autores del STPC. Y ahí pues siempre discutíamos, platicábamos y mitad de cine, mitad política. Ahí nos conocimos y después, bueno, trabajé, yo creo que en todas sus películas, no en todas, pero quiero decir, bueno, en muchas películas siempre me invitaba a trabajar, salvo Las noches de Paloma, que creo que es la única película en la que no trabajé con él. Sí, me gustaba muchísimo y a él le gustaba yo como actor, me consideraba un buen actor. Y a mí me gustaba muchísimo el cine que él hacía, ¿no? No se metía demasiado con los actores. Hay otros actores así como directores, digo, que trabajan mucho los personajes. Él dejaba bastante manga ancha a a los actores. No guiaba nos daba una plática general sobre lo que él consideraba, etcétera. Cuando algo no le gustaba, no lo decía, pero no era una gente especialmente preocupada por eso. Le preocupaban otras cosas, como por ejemplo el idioma, el lenguaje, el encanto de la época. Esas cosas eran muy bueno para estas cosas, en la forma, el pelado. La forma de pelarse, la forma de hablar, de vestirse, de todas esas cosas, le preocupaban mucho, ¿no? Bueno, yo no trabajé mucho, muy cercano. Yo hice un personaje muy encantador, muy importante y pues lo gocé mucho, pero no participé mucho de la producción. Este es un personaje de Rulfo. De hecho, yo con Televisa después en un programa que coordinaba, bueno, ahora no me acuerdo. Me acuerdo de una gente muy conocida, muy importante. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Tomé esta escena y hice una especie de homenaje a la obra de Rulfo. Y entonces hice un personaje que estaba sentado al lado de otro personaje y los entrevistaba un tercer personaje y hablaban de esto y luego nos íbamos a la historia y en la historia yo era también el personaje. Entonces fue como un juego de caracterización, hacía un indígena que le platicaba a otro indígena que estaban afuera de una casa de rancho y platicaban cómo había sido el asunto del temblor y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es a partir del temblor, ¿no? Te acordarás que la historia es mucho más larga, la historia es la historia de Anacleto Morones, que es un personaje curandero, ¿no? Que hacía el indio Fernández maravillosamente. Pero me acuerdo el discurso que decía el gobernador, que lo invitaban a comer,
la gente daba su dinero para hacer una gran comilona porque los iba a ayudar en el temblor, y luego no les se iba y no regresaba nunca más, y se bebía las cervezas y se comía el mole que con tanto esfuerzo habían hecho las gentes, ¿no? Entonces, me acuerdo un poquito, un poco para presumirles, decir, se paraba, decía, conciudadanos, este texto es de Rulfo. Parece que es un texto muy, muy priista, muy de la época y muy barroco en cuanto a... Hay una anécdota a este respecto que dicen que yo estaba imitando al entrar este personaje al presidente Echeverría. Incluso tuve todo un sabotaje de que no me dejaron entrar a ver la película porque había una consigna de que no me dejaran entrar porque el presidente Echeverría se podía molestar porque lo había imitado, lo cual no es verdad. Yo era bastante amigo, o más o menos, de Rodolfo Echeverría, el hermano de don Luis, que era presidente. Y cuando le dijeron, oiga, este señor está imitando, dijo, a ver, tráigame la película, vio la película, dijo, en primer lugar, no es verdad, no está imitando al presidente Echeverría. Y segundo, aunque lo estuviera imitando, el presidente don Luis estaría de acuerdo en que lo estuvieran imitando. Le hubiera gustado el que hubieran hecho una imitación de él. En realidad, es la creación de un personaje muy priista, muy de la época, muy político de la época. Que jugábamos unos compañeros y yo, un amigo nuestro que precisamente era secretario particular de don Luis Echeverría y que a quien yo conocí precisamente en una campaña de Rodolfo Echeverría cuando iba a ser diputado. Y bueno, yo ya lo conocía. Y entonces ahí hacíamos un personaje que se llamaba el licenciado Estrella y hacíamos un poco la broma de cómo hablaban los gobernantes priistas de aquella época. Y los movimientos de la mano, los movimientos de la boca, todo esto sí era una imitación y un jugueteo, ¿no? Conciudadanos. Rememorando mi trayectoria pública, vivificando mis promesas en esta tierra antaño feliz, hogaño enlutecida, que visité anónimamente, ya no me acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Jugábamos mucho a imitar este tipo de político nacional de esa época. Sí, evidentemente, ¿no? Él era la flecha de Colima, ¿no? Que, bueno, nos platicaba que cuando fue me parece que fue a Helsinki, a competir, él era de los nadadores más veloces de México, lo llevaron, y él llegó tarde a la competencia, no por su culpa, sino porque parece que no le enviaron el automóvil o los camiones que tenían que llevarlo. Entonces perdió por default. Qué terrible, ¿no? Que una olimpiada. Ir a una olimpiada. Pero son cosas que se estilaban mucho entre las gentes de nuestro país, en este. No sé si todavía, pero. Yo me acuerdo que trabajó ella bailando rock o bailando, sí, supongo que rock, ¿no? En una obra de teatro que dirigía Jodorowsky.
en donde hacía sus travesuras de siempre, Jodorowsky, pero ahí empezó con travesuras más bravas, ¿no? Alguien tocaba la batería, por ejemplo, y estaba la figura del Papa, el retrato del Papa en la tambora de la batería, y Lucero bailaba en eso. De eso me acuerdo porque ella era una gente muy lanzada, era una gente con muy buen gusto. De hecho, ella hizo toda la campaña y esto de que le puso el título de El Príncipe de la Canción a José José. Ella hizo la campaña. Ella lo vistió de terciopelo verde. Y bueno, hizo la campaña que fue muy famosa. Él se hizo muy famoso porque el nombre de José José se lo puso ella y toda la campaña. Entonces era una gente muy viva, muy lista y con un buen gusto increíble. Y se llevaban muy bien. Lo que es muy chistoso es que se hablaban de usted. A mí me hacía mucha gracia porque se hablaban de usted y estaban muy compaginados, muy. Acaban de tener a su hijo. Le gustaba usar actores que hubieran trabajado en el cine nacional. Bueno, el indio, el haber usado al indio, lo hacía deliberadamente, ¿no? Para que se estableciera una relación entre el cine que él hacía y el cine que él vio de joven. Y esto era muy hermoso en sus películas. Alfonso Arau le decía a Lidia Prado, le decía, no te hagas la perdón, le decía, no te hagas de la nalga chiquita. Y al santo, le decía, no te vayas, hombre, qué mala máscara has visto. Y este tipo de cosas, decía, jugaba mucho con este tipo de cosas. Y Alberto también le gustaba mucho, era un tipo de un gran sentido del humor, de un exquisito sentido del humor. No, casi no la traté más bien a sus papás y a Costurita, su hermana, la hermana de Rosalba. Y con la mamá y con Costurita y el papá estuvimos juntos en el movimiento este de actores independientes cuando quisimos formar un sindicato aparte de la ANDA, ¿no? La mamá formó parte muy activa de este movimiento. Era una gente, a pesar de ser una gente ya grande, y su papá no se diga, mucho más grande todavía, ella formaba parte de muy activa. Lo conocí desde muy joven yo, porque estaba casado con mi prima, la hermana de Sergio Corona, y toda mi familia, bueno, tuvo que ver con mucho con mi familia. Y de hecho, Sergio Corona y Alfonso Arau, que eran Corona y Arau, son de los responsables de que yo me hubiera dedicado a este asunto del teatro, del cine, de todo esto. De las primeras cosas que yo recuerdo, independientemente de que los conocí ya en su actividad artística en el Ballet Chapultepec, ahí bailaban mis tres primos, es decir, Arau y mis dos primos, mi prima Magic creo que también bailaba ahí, y Sergio Corona. Y luego, bueno, formaron la pareja de Corona y Arau, que a mí me encantaban porque fueron gentes pues muy significativas, fueron un hito en el espectáculo en México. Eran
son evidentemente descendientes de los Nicholas Brothers. Ellos, supongo que eran grandes admiradores. Y yo recuerdo los bailes de los Nicholas Brothers en la película de Las Viudas del Jazz, que era la vida de Glenn Miller. Y bueno, eran unos extraordinarios bailarines. Y de ahí ellos empezaron a hacer su búsqueda nacional. Y lo primero que yo recuerdo es una cosa que se llamaba Del sótano al cielo, que fue una obra de teatro que estaba en el Teatro de la Comedia, me parece que está hasta atrás del Monumento a la Madre. Y bueno, la vi muchísimas veces y a partir de ahí yo decidí definitivamente dedicarme a este asunto del teatro. Y después hicieron una cosa que se llamaba Cranks. Yo tenía una preocupación personal de hacer un tipo de teatro de vanguardia. Yo trabajé con Jodorowsky durante 5 años, di clases a todas las gentes que Jodorowsky les daba clases de pantomima. A mí me gustaba la pantomima. Conocí a Jodorowsky cuando estuvo aquí gracias a Marcel Marceau. Cuando yo vi a Marceau, dije, yo quiero ser como ese señor. Entonces, bueno, yo estaba dispuesto a irme a cargarle las maletas y seguirlo como su discípulo toda la vida. Y pues ahí conocí también a Alfonso Arau, que él era también mimo, que él también estudió con Jacques Lecoq en París. Y pues digamos que seguía la misma línea de. Y este espectáculo que se llamaba Manicomio Privado, Cranks, era una delicia porque era absolutamente nuevo, era algo nuevo dentro del espectáculo. Era una. Ellos dos en escena nada más, y la estética que manejaban era algo absolutamente novedoso. Es mala la comparación, pero había vientos de cambio en la estética, en la plástica. Y me acuerdo, por ejemplo, de estas cosas espantosas de la publicidad política que usaban los priistas, que era solemne y horrorosa. Me acuerdo que un señor que después fue, quien yo conocí, que fue el licenciado Bortolini, empezó a manejar una estética distinta en la publicidad política. Después conocí a su hijo, trabajamos juntos, un excelente actor. Entonces, por primera vez en la Zona Rosa, se empezaron a ver carteles que tenían otra estética que no era la priista tradicional. Y luego lo refiero porque este espectáculo fue también una inquietud de cambiar las estructuras, de cambiar la concepción estética del espectáculo, ¿no? Cranks fue un acontecimiento. Después, la maravilla del espectáculo que hizo Alfonso Arau él solo, que se llamaba Locuras Felices, que estuvo en París. Yo estuve en París por aquella época y en todos los lugares donde se pone la publicidad de los espectáculos, en esos pequeños kioscos, estaba el pegado el espectáculo, el anuncio del espectáculo de Alfonso Arau. Entonces, de pronto dio un brinco cualitativo internacional y se convirtió en una figura fundamental en el espectáculo. Entonces, yo tenía mu mucha cercanía con ellos y, curiosamente, dentro de mi carrera, tuve más cercanía con Alfonso Arau que con
que con Sergio. A Sergio lo quiero mucho, es un hombre muy significativo para mi vida y para mi carrera, y para mi vida personal. Para mí es una... Yo no tuve padre, mi padre murió cuando yo tenía 5 años, y Sergio Corona fue un hombre, un paradigma a seguir, un paradigma ético, un hombre muy responsable, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista estético, digamos, de mi carrera, Alfonso Arau fue un agente que me marcó para toda la vida. Y bueno, llegamos a después, los dos fuimos discípulos de Jodorowsky. Pues yo seguí con la línea de Jodorowsky, estuve 5 años trabajando con él. Trabajamos, hicimos todo el teatro de vanguardia, formamos juntos la compañía de mimos, la primera compañía de mimos de México, y yo venía de la universidad. Yo trabajaba con Juan José Gurrola, con la primera obra de teatro que Juan José Gurrola dirigió. Yo trabajé en ella, ¿no? En la hermosa gente de William Saroyan, premio Pulitzer. Entonces, yo me movía en un ambiente muy exquisito, ¿no? Muy exquisito en cuanto a que muy intelectual, de grandes niveles, y pues era lo que me apasionaba. Yo con Jodorowsky hice cosas muy, muy importantes. Hicimos a Guelderó, a Ionesco, Beckett. Yo recibí el premio de la Revelación Teatral del año 1960. Pensando en Sergio Corona, que también es un hombre impecable, que es un hombre éticamente impecable también, desgraciadamente no es un hombre muy avezado en la política. Y nunca le ha dado por ahí. Fue secretario de Trabajo de la Asociación Nacional de Actores, y ahí su error. Y, pero bueno, fue un hombre limpio, honesto, etcétera. Hizo lo mejor que pudo ahí. Y cuando pensaba en él, decía, ¿cómo lo describiría en cuanto a que es un hombre honesto? Iba a decir, es como don Regino Burrón. Es un hombre que tiene su peluquería y que no ha transado nunca a nadie, no ha dejado de pagar sus impuestos nunca. Es un hombre... Todo lo contrario de su mujer, la Burrona, la cuchilla de Burrón, que es perversa, con tal de ganarse un centavo es capaz de asesinar a su madre. Es tremenda, ¿no? Y don Regino, con su bombín y sus bigototes, es un hombre honesto y siempre hablando positivista, positivo. Hablando bien del mundo, jamás hablando mal de nadie, etcétera. Entonces, así siento que Sergio Corona, bueno, este equipo que formaban pues inevitablemente son seres que me formaron, que me conformaron. Alfonso Arau, en otro aspecto, Pancho Córdoba y Sergio Corona, que hacían aquel grupo que se llamaban los Hermanos Brothers, que eran un grupo de pulsadores, que nunca hacían nada. Si decían, ¡hurry up! Y ¡tran! Pero nunca hacían nada, ¿no? Nunca hacían, se tiraban al suelo, lo paraba, y nunca hacían nada. Y ellos tres, los tres con un gran sentido del humor, fueron indudablemente mis maestros en el humor y en la pantomima. Entonces, así se va formando la vida con la crítica del pasado y del futuro. Se va conformando, con la crítica del pasado se va conformando la crítica del futuro, creo, con esa dialéctica. ¿Qué diría mi compadre?
Hegel. Muchas gracias. A ustedes, hombre, gracias por aguantar tanta falta de memoria, carajo. ¿No?